En el Congreso en Cas Navarra en 2014 ya sabéis que no utilizamos el sistema de abstract, con lo que los documentos, los papers o artículos científicos van a ir llegando según están, totalmente determinados, y nosotros os iremos diciendo si hay que hacer algún cambio, cambios oportunos, según las revisiones que nos hagan nuestros miembros del Comité Científico y Comité Organizador de ICAS Naval 2014. Por lo tanto, no esperéis más, a lo largo de mayo seguiremos recibiendo vuestros papers. Recordad que para vuestros currículums es muy interesante que aportéis vuestras experiencias, experimentos, etcétera, que hagáis en la educación. Estamos hablando de un congreso de educación y TICs y tecnologías, y por lo tanto la temática es muy variada. Nosotros haremos la revisión, y recordar que todos los papers aprobados irán directamente a ese libro con ISBN que sacaremos para este congreso. Además de eso, para tener más impacto en Google Académico, o Google Scholar, ya sabéis que vamos a seguir publicando vuestros artículos en la web de papers, en icasnavarra.com/papers. Por último, también deciros que solo admitimos en formato Open Document, en el estándar Open Document. Tenéis un template o una plantilla que podéis descargar desde nuestra web de ICAS Naval 2014. Recordad que ese template os va a servir para saber cómo se hace el artículo, con Times 12, a doble espacio, etcétera, siguiendo las normas APA, que son las que seguimos en ICAS Naval, en nuestro Congreso Internacional sobre Educación Abierta y Tecnología. Este año, precisamente hablando sobre todo, centralizando la temática en lo que son los microcontenidos, los mini-MOOCs y el mobile learning o aprendizaje en movilidad. Vamos a tener a excelentes profesionales y profesores hablando de estos temas, y ahora esperamos para vuestros currícula, seguro que va a venir bien, esperamos vuestros artículos científicos, que de ser admitidos aparecerán, como os decimos, en el libro de actas de nuestro congreso.